Estos tíos no tiran nada, ¿eh? Oye, ¿te importaría darme una pista de qué es lo que estamos buscando? Pues la mayoría de los coches ya han sido desguazados. Solo quedan los chasis y no nos sirven de nada. Así que buscamos... motores. Algo que se pueda usar. Vale. Nos han dejado el trabajo hecho, ¿eh? Intenta no hacer ruido. Ah, claro. Mierda. ¿Algo por ahí? Nada. Tú busca. ¿Somos carne de documental? No. Cállate. Vámonos. Esos hijos de puta lo tenían todo planeado. ¿Quién es T? Parece que estaban falsificando las cuentas. Qué chungo. Ya te digo. Mira. ¿Y has usado una grúa alguna vez? Es en mi pueblo. Yo era muy bueno con las máquinas de gancho. Los niños me llamaban el pulpo. No. Eso ha sonado fatal. ¿Por qué no intentas bajarlo para que podamos abrir el capó? ¿Te importa que intente protegerme un poco? ¿Eh? Creo que yo corro más peligro aquí abajo. Ya, pero tú eres... más dura. Ajá. Venga. Dispararé a todo lo que venga. Soy mejor tiradora. Oye, no quiero subir sin protección. Ah, qué graciosa. Oye, no te voy a dar un arma en ese estado. Se acabó. Vale.
Muy bonito. Parece que su mamá no les enseñó a recoger después de jugar. Bueno, vamos a ver qué tenemos aquí. Vale, no parece muy difícil. Vamos allá, pulpo. ¿Qué cojones está pasando? Culpa mía. Ah, joder, vale. Muy bien. Allá voy. Sí, he encontrado mi vocación. ¡Ya era hora! A ver si podemos arrancar esta cosa. ¡Hecho! Oh, no. Mierda, mierda. ¡Oye, se acerca algo! ¿Qué? ¡Escóndete! ¡Que te des prisa! ¡Mierda oxidada! ¡Vamos! ¡Ah! Dylan, gracias. Me has salvado la vida. De verdad. Ya, no hay de qué. Pero me gustaría saber a quién elegirán. ¿Qué? Para hacer de mí, en la película, que contará mi heroísmo. No te pases. Vale. Pues, hasta aquí ha llegado el brillante plan de huida. Vale, tenemos que volver. ¿Estás loca? Es mejor que estar aquí fuera. Venga.
no podemos quedarnos. ¿Por qué no? Dylan dice que es seguro. Sí, pero es que no quiero estar sin hacer nada. Pero eso es lo único que tenemos que hacer, esperar a que salga el sol. Vale, pero protejámonos. Echa un vistazo a ver qué encuentras por ahí. Es mejor que no hacer nada. Espero que aguante. Joder. ¿Qué has encontrado? Oh, estaba mirando la escalera. ¿Eso es una puertecita? Sí. Pues ábrela. ¿Por qué? No sabemos qué hay ahí. Por eso. ¿No te has enterado de lo que pasa? ¿O qué? A ver, lo que yo creo es que nos conviene una vía de escape. ¿Sabes? No sabemos qué puede haber allí arriba. Quizás podríamos encontrar una forma de defendernos. Vale. Tiene sentido. Bueno, esto lo retrasará un poco. Este sitio es enorme. Me parece que voy a descansar. Pronto estarás bien. Bien. Me siento muy bien, la verdad. ¿Qué estás haciendo? Para. ¿Hueles eso? No. No importa. Busquemos otra forma de bajar y llegar a Chris Hackett. ¿Y si buscamos una forma de salir? Me he cansado de que me persigan y me apuñalen. Claro. Y otra forma de salir. Vale. Ve con cuidado. Ya. Yeah. ¿Qué ha sido eso? Creo. Creo que es Chris Hackett. Oh.
Gracias por no matarme. Sí, igualmente. ¿Y todos volverán a ser normales? ¿Qué? ¿Crees que se ha acabado? No se ha acabado. No lo entiendo. Chris ha muerto. Chris no era el primero. No es posible. Caleb. Kaylee. La chica que mataste era su hermana. ¿Qué? Caleb mordió a Chris y a Kaylee. Chris solo quería protegerlos. Mi hermano era un buen hombre. Entonces, ¿quién mordió a Caleb? Silas. Lo persigo desde hace años. Es... un gitano, un nómada. Desapareció hace mucho tiempo, pero esperábamos que volviera. Lo han visto por la zona en varias ocasiones. Un crío albino, un gran lobo blanco. ¿Lobo blanco? ¿Qué? ¿Lo has visto? ¿Dónde? ¡Dime dónde! ¡En las cabañas hace unas horas! Vale. Vale. Vale, me cuadra. Ahora todo encaja. Debió de volver hace meses. Es el animal que os sacó de la carretera. Ayudadme. Ayudadme. Podemos salvar a Caleb. Salvar lo que queda de mi familia. Aún podemos ayudar a los vivos. No debería confiar en ti. No te estoy pidiendo eso. Digo que podemos arreglarlo. Al matar a Silas, todos se pondrán bien. Todos los que estén vivos, claro. Vale, vale, pero... ¿cómo vamos a encontrarlo? Sé dónde podemos encontrarlo. Muy bien, vamos. Vale. Pero esto no significa que te perdone por lo que me hiciste. Lo entiendo. ¿Y podríais traerme algo para taparme? Somos Extraño pero Interesante, el podcast de lo paranormal. ¿Hola? ¡Hola! No hay nadie en la recepción. Bueno, estoy aquí en el motel Harbinger. Sí, se llama así de verdad. Estoy investigando el bosque de los Hackett. Creo que he pasado por el bosque de camino hacia aquí y os digo que tiene toda la pinta de estar embrujado. Esos árboles dan un mal rollo que te cagas. Y eso es genial, porque estoy aquí para encontrar pruebas de lo sobrenatural para mostrárselas a mi compañero, Anton, el incrédulo. Que habréis notado, no está aquí. Puede que algunos echéis de menos sus comentarios mordaces, así que haré todo lo posible para dar la impresión de que está con nosotros. Para que quede claro, no ha muerto. Él está con su madre comiendo pastel de carne. Cosa que como vegana jamás de los jamases haría. Aunque no es que me invitaran.
Hola, Grace. Yo soy Anton y no creo en nada de nada. Ni siquiera me gusta este podcast, a pesar de que eres genial y se te dan de miedo los fantasmas y toda esa mierda sobrenatural. Y además eres bastante guapa, aunque nunca te lo haya dicho antes, especialmente cuando te alisas el pelo. Anton, por favor, soy como cualquier otra investigadora de lo paranormal. ¿Vale? ¿Me estás echando la caña? Creo que hacemos buena pareja. Hola a todos. Esto es Extraño pero Interesante, el podcast de lo paranormal. Esta vez desde un motel cerca del bosque de los Hackett, donde investigaré la leyenda de un fantasma local. Pero los fantasmas no existen porque soy Anton y... ¿No quedamos en el último episodio en que lo del cadáver del bosque de los Hackett era una patraña? Una presunta patraña. Puede que sí, puede que no. Pero incluso sin el cadáver, seguimos teniendo a dos excursionistas perdidos. Un bosque espeluznante, un pueblucho destartalado y una leyenda local sobre un fantasma enfadado. La receta perfecta para un misterio. Es decir, que no hay humo sin fuego y desde luego no hay plasma espectral sin fantasmas. Oh, mirad. Si necesita ayuda, toque el timbre. ¿Hola? Me gustaría registrarme. ¿Hay alguien ahí? A ver, me encantan los vestíbulos espeluznantes de los moteles abandonados, pero necesito registrarme si quiero alojarme aquí. ¡Vamos! Bueno, ay. Bueno, amigos, cuando consiga registrarme... Al fin, quiero llegar al fondo de esta historia de fantasmas. ¿Quién es esta dama que se aparece en el bosque? ¿Cómo murió? ¿Qué es lo que quiere? Si es el típico fantasma de la dama de blanco, supongo que fue asesinada. O... ¡Oh! Viene alguien. Muy bien, pues ya estoy registrada y en mi habitación. No está nada mal para un motel... Pintoresca, simple, un poco espeluznante, pero la puerta no cruje y no hay ninguna bombilla parpadeando. Las ramas de los árboles tampoco golpean la ventana. Tap, 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 tap. Así que, sí, hay margen de mejora. Amigos, mirad esto. En el baño el retrete tiene uno de esos tiradores de cadena antiguos. Esto sí que mola. ¡Madre mía! Y he estado hablando con el recepcionista sobre fantasmas y me ha dicho que hubo un espectáculo itinerante que estuvo por aquí hace unos 6 años o así. Y se ve que se incendió y todos murieron. ¿Sería el origen de la maldición? ¡Ajá! Yo digo que sí. Incluso podría haber varios espíritus implicados. Debo decir que el tipo es bastante raro. Se quedaba mirándome y sonriendo de manera incómoda, como si no quisiera hablar del tema, pero a la vez si quisiera... Me pregunto si el incendio se silenció. Sea como sea, a primera hora de la mañana me pondré a investigar a tope. Tengo que encontrar algo concreto que llevarle a Anton. No lo sé, Grace. No soy una persona razonable, así que aunque tengas pruebas las voy a ignorar, aunque te prometí que no lo haría. Además, estoy alargando todo esto porque en secreto estoy enamorado de ti y quiero aprovechar al máximo el tiempo contigo. Vale, Anton. No seas idiota, tontorrón. El sentimiento es mutuo. En fin, chicos, buenas noches. Buenos días, oyentes. Os estoy informando desde mi cama que después de esta noche ha... acabado hecha un Cristo. Soy Grace y estoy descansada y lista para cazar fantasmas. ¿Queréis saber cómo ha sido la noche en el motel Harbinger? Pues decepcionantemente plácida. La cama era blanda, las tablas del suelo no han hecho ruido. He dormido como un tronco. Incluso probé a repetir Verónica 3 veces frente al espejo, pero solo vi lo guapa que estaba. Bien, ¿qué pasa con este motel? ¿Vienes aquí y tienes... dulces sueños? La verdad es que he tenido uno muy bonito. Uf, me muero de hambre. Veamos... ¡Oh, sí! ¡Me queda un pop de cacahuete! ¡Oh, el desayuno de los mejores cazafantasmas!
pop, pop, son los pop de cacahuete. Pop, pop, que están de rechupete. Vale, ¿cómo es que mi cerebro guarda espacio para una canción de hace 15 años, pero no es capaz de recordar mi número de la seguridad social? Bien hecho, Grace. Quizá pudiera ponerme en contacto con el fabricante y conseguir que los hicieran otra vez. ¿Me oís, tíos de los pops? ¡Moved el culo y dadme unos pops gratis! Os haremos publicidad y todos saldremos ganando. La verdad es que me encantaría hacer publicidad de algo. Cuando te piden que etiquetes algún producto, sabes que lo has logrado. No veas lo adictivos que son. Será por todos los nutrientes que llevan. No, no vienen los ingredientes. Misterioso, tal como me gusta. En fin, hablando de misterios, hoy voy a investigar ese incendio de hace 6 años. Ocurrió en un terreno privado, propiedad de la misma familia que posee el bosque, pero el recepcionista no pudo, o no quiso, decirme nada sobre ellos. Al parecer son algo solitarios, cosa que no tiene sentido porque organizan el campamento que ya mencionamos en otros episodios. Campamento de verano Hackett's Quarry. Lo que no te mata, te hace más fuerte. O eso es lo que dice el folleto. Ahora no hay nadie, pero imagino que pronto estará lleno de críos. Aunque no entiendo por qué una familia de ermitaños querría tener a unos chavales en sus tierras cada verano. ¡Oh! A menos que los estén sacrificando a los fantasmas de los que murieron en el fuego, como una especie de penitencia o algo así. Grace, esa teoría falla porque soy Anton y te digo que si unos críos desaparecieran, la poli lo investigaría. ¿Y qué padres enviarían a sus hijos a un campamento donde lo sacrifican? Oh, Anton, ¿por qué siempre tienes que ser tan lógico? Quería llamar al campamento, pero no tengo cobertura y el rarito de la recepción dice que el teléfono tampoco tiene línea. Me da la sensación de que en esta familia hay más de lo que se ve, así que mañana lo volveré a abordar cuando me vaya, a ver qué puedo sonsacarle. Por ahora, me dejaré caer por el pueblo. Cuando sepa algo más sobre este incendio, me iré al bosque, a ver si puedo pillar a un fantasma en el acto. En el acto de... hacer cosas de fantasmas. Ya sabéis, atravesar paredes, flotar por ahí con un aire melancólico, ese tipo de cosas. ¡Ay, Dios mío! ¡Tenía razón! La leyenda de la dama fantasma está basada en el incendio del circo. La llaman la bruja de Hackett's Quarry. ¡Oh, ni hablar! El incendio este es una invención. Soy Anton y no creo en nada, ni en el fuego. Hablé con algunos de los habitantes más viejos, que no me han dicho una mierda. Pero luego hablé con los más jóvenes. Oh, Grace, deja en paz a los niños, te van a arrestar. Deja de interrumpir, Anton. Pues me han dicho que... Lo siento, pero tengo que guardarme esto para el próximo episodio con Anton. Es una historia súper increíble. Estoy emocionada de haber venido aquí y haber encontrado una pista. ¿Y tendrá algo que ver esta bruja con los excursionistas desaparecidos y el posible cadáver? No lo sé, pero algo ocurre aquí y cuando se ponga el sol voy a descubrir el qué. Aunque me lleve toda la noche, montaré mi campamento en el bosque y atraparé a esa bruja. Estoy aquí, en el bosque, en mi tienda, sola. Bueno, en las afueras del bosque de los Hackett. Da algo de miedo, no se ve nada de nada, hay mucha niebla y... Hasta mi respiración me asusta. Dios, sería horrible que al final me matara un oso. Ah, eso te gustaría, ¿eh, Anton? Ah, ojalá estuviera aquí, pero no se lo digáis. Si me muero, regresaré como un fantasma y lo perseguiré. Así le demostraría que... ¿Qué coño? ¡Oh, Dios! Os juro que acabo de oír a alguien ahí fuera. Joder, ¿por qué no hay cobertura? ¿La gente se muere así en las pelis? ¿Yéndose a un bosque embrujado sin cobertura? ¿Sola? Esto no me gusta. Cálmate, Grace. Los fantasmas no existen. Es más probable que te asesine un excursionista muerto de hambre que te descuartizará y se zampará tus huesos. Oh, gracias, Anton. Muy reconfortante. Oh, ¿qué ha sido eso? ¿Lo habéis oído? Vale, se acaba de romper una ramita ahí fuera. Oh,
No se ve una mierda con esta linterna. Bigfoot, ¿eres tú? No sé si escuchas nuestro podcast, pero dije algunas cosas bonitas sobre ti. Como que saldría a tomar una copa contigo. No me importa que huelas muy mal. ¿Un oso amoroso? ¿La bruja de Hackett's Quarry? ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Vaya! ¡Es una ardilla! Espera. Oh, ¿una ardilla fantasma? No. Es una ardilla normal. Bah, pero qué mal rollo. Es todo como muy raro. Dios, os digo que hay algo en este bosque y tarde o temprano descubriremos el qué. Ahí lo dejo. ¿Sabéis qué? Al diablo. Tengo miedo. Lo siento, bruja de Hackett's Quarry, estés donde estés, pero tendré que exprimir lo que tengo. Te dejo sola.